Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Diego Villa. Bueno, el día de hoy tenemos lo que va a ser la respuesta a las preguntas que ustedes me han hecho, así que vamos a empezar. Y de fondo están viendo un gameplay, el último gameplay de Battlefront que tuve antes de tener que vender mi PlayStation debido a que de hecho, pues mi computadora, ya mi antigua computadora ya estiró todo lo que pudo y pues ya murió. Entonces, tuve que comprar esta nueva y bueno, dentro de las ventajas es que ahora ya puedo tomar video y así directamente así como lo están viendo ahorita. Tiene mejor cámara, mejor audio, así que eso es bueno. Así que vamos a iniciar con las preguntas, ya no seamos tan sad. Y vamos a empezar con Carlos Quintero, que nos pregunta. Dice que está muy padre la colección y claro que sí, amigo. Dice tres preguntas. Dice, ¿qué Lord Sith quieres del universo expandido? Del universo expandido yo creo que estaría muy bien un Darth Nihilus o un Darth Malak, yo creo. Darth Malgus y Darth Malak, yo creo que estarían chidos. Me dice también que ¿qué opinas de un Starkiller? Pues claro que estoy de acuerdo en un Starkiller, ya lo queremos. Dice, sobre la pelea de Starkiller contra Darth Vader, ¿quién crees que gane? Obviamente Darth Vader, amigo. Obviamente, por fan y por todo. Vamos a la siguiente, que nos dice Israel Campos. Nos dice, ¿le has dado con ganas a la Black Series de 6 pulgadas? ¿Vas a vender las de 375? Y la respuesta a ti, Israel, es la verdad es que sí. De hecho, estoy vendiendo mis figuras de 375. Y bueno, pero ya casi no me quedan. De hecho, tenía muchas y ahorita ya tengo muy poquitas. A Tomás Surrián, saludos. ¿Y qué te alentó a coleccionar Star Wars? La verdad es que fue al ver las películas en el 2004. Yo empecé por La Venganza de los Sith. Y a partir de ahí nació mi gusto por Star Wars y después ya me fueron regalando una otra figura y empezó mi colección hacia crecer. Así de simple. La pregunta de raza starwariana, si dirigiera una trilogía de Star Wars, ¿de qué historia contarías? Pues obviamente yo creo que hay que abordar mucho el universo expandido. Así que me gustaría abordar esas historias. Las bases o los cimientos de Star Wars. Bueno, aquí Darfet nos pregunta dos preguntas. ¿Le has entrado a customizar figuras? De hecho sí, he customizado varias. Y bueno, justo un tanto así para figuras, no en Black Series 6 pulgadas, pero sí en accesorios. ¿Qué personaje poco conocido te gustaría que sacaran en figuras? Ahorita me pasa a la mente y tal vez sería, no sé, un Garindan, el espía imperial. Lope de Vega nos pregunta, para el siguiente video, dice, ¿te da tristeza abrir las cajas, las figuras o no te importa hacerlo? La verdad es que las que sí me han dado tristeza, amigo Lope, son las de que emulan el paquete vintage, porque no hay manera de volver a meter esas figuras en su blister. Pero las otras me da igual. Giovanni González tiene dos preguntas y nos dice, ¿qué figuras quieres y no tienes? Quiero al Capitán Rex, quiero a Jaina Solo, quiero a Boba, a Han Solo en carbonita, no lo tengo. ¿Qué más? El Shock Trooper también. ¿Qué figuras de 6 pulgadas? También Giovanni González nos dice, quisieras, pero Hasbro no ha sacado aún. Un Conde Dooku, por favor, Hasbro. Un Conde Dooku, un General Grievous y un Mace Windu. Y bueno, amigos, hasta aquí las preguntas. Espero que les haya contestado pues lo que ustedes querían que yo les contestara. Y bueno, gracias por seguir apoyando el canal. Ahorita estamos viendo aquí de fondo este gameplay, como les digo, pero ya no habrá gameplays por un tiempo hasta que consiga otra consola. Y la verdad es que ahorita no sé si seguir comprando figuras de 6 pulgadas o pues a darle duro al ahorro, ya que pues ya saben, sí hay que comprar otro play, como que mis tardes no son las mismas ya sin mi play. Pero bueno, espero, creo que sobreviviré sin un PlayStation. Además hay mucha tarea, así que o sea, viene mucha tarea. Hoy estamos en vacaciones de gloria, muy bien. Y bueno, de hecho estuvo en muy poco probabilidad de que vendiera mis Black Series. Y eso fue como que un boom para mí. Así que dije, no, aquí la dejamos. Vamos a ver cómo la hacemos. Y salió. Pero se tuvo que ir el play. Así que bueno, amigos, gracias por ver este video. Gracias por su apoyo. Sigan dando like, sigan comentando. Y espero que les haya gustado este video. Sigan disfrutando del gameplay. Adiós. Saludos a Carlos Quintero, José Luis Correa Miranda, Israel Campos, Antonio Lizárraga, Tomás Surrián, Mr. Isaac, Super Action Figures, Haystan Seeker, Raza Starwariana,
José Luis Correa Miranda, Darth Vader, Star Wars Figuras, Lope de Vega, Juke Rusher, Giovanni González, Legend Cat, Mega Prime Channel, Mickey Rivas, Cayo Fi 100 y El Cazador Coleccionista.